El libro más vendido en Alemania en 2019 fue titulado El mayor crash de todos los tiempos, un libro de Mark Friedrich y Matthias Wake, que auguraba una crisis para 2023 con un derrumbe sin remedio de las bolsas europeas. No hablaba de una pandemia, ni de una guerra en Ucrania, ni de nada parecido, pero sí de cosas que están pasando igualmente. El libro habla, por ejemplo, de esos bancos centrales imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana, de bancos que hoy cobran por los depósitos y de una coyuntura comercial catastrófica. Hablaba de una Alemania con crecimiento débil, aunque llegara al pleno empleo, y que aunque tuviera unos estándares sociales envidiables, que casi cualquier punto del planeta ya los querría. Quédate hoy hasta el final, porque te voy a hacer una radiografía de la situación, de lo que te ocultan y de lo que desde mi punto de vista podemos hacer para afrontar ese problemático 2023. Aún hay tiempo. Quédate, que lo que hoy te voy a explicar también te interesa. Friedrich y Wake escriben en ese libro que el crash absoluto se producirá en 2023 y que viviremos una crisis que dejará cualquier anterior crisis en una pura anécdota. Dicen en una parte del libro que estamos al final de la partida monetaria y los tipos de interés no volverán a subir. El error es evidente, los tipos subirán, pero el motivo por el que dicen que no pasará es perfectamente compatible con la situación actual. Ellos no contaban con la inflación que ha provocado el virus, el colapso logístico, el decalaje entre oferta y demanda, la guerra de Ucrania y la fiesta en el mercado de divisas. Sin embargo, el freno de mano a la economía que se acaba de anunciar por parte de la Fed, primero, y el Banco Central Europeo en unos meses, se parece mucho a la situación que describen esos dos economistas alemanes. Recordemos que nuestra inflación actual no es por sobrecalentamiento de la economía, ni los crecimientos al 4, 5 o 6 son producto de una actividad económica exuberante, es pura aritmética, un rebote matemático por la tremenda caída anterior. Por eso, hablar de un mundo en el que el dinero impreso se ha derramado por todas partes y de las consecuencias de eso tiene mucho de cierto, ahora independientemente de si eso se produce o no, con una subida de tipos. Es más, si me apuras, la subida de tipos lo empeora. Escribían en su libro estos dos economistas: la ingente compra de deuda corporativa del Banco Central Europeo ha convertido en empresas zombies a las que eran productores de riqueza. Y a los países del sur, a los que el Banco Central Europeo mantiene de forma artificial, a países que no podrán refinanciar su deuda nunca. Un solo dato, para los que hablan de la deuda y que puede seguir aumentando, o que todo se puede hacer con apuntes contables a esa deuda. Los intereses de la deuda que paga España anualmente ascienden a 26.800 millones de euros, un 2,15% del PIB, cerca del 7% de los presupuestos. Un 7% de lo que se presupuesta es para pagar intereses que no para saldar deuda. Eso ya, si acaso, lo haremos otro día. Por ponerlo en contexto, eso es la mitad de lo que cuesta la educación pública. Si la deuda aumenta, o bien por un crecimiento económico menor, o bien porque se sigue colocando bonos en el mercado para financiarlo todo, los intereses también aumentarán. Y todos los que exigen más y más gasto público tendrán el efecto boomerang de vivir en el endeudamiento permanente. El libro sostiene que a partir del 23 esto será la década de los activos reales. Las bolsas se derrumbarán sin remedio y aconsejaban en ese libro invertir al menos parte del dinero en activos reales como el whisky, oro, plata, platino, bitcoin. De hecho, en los últimos años los bancos centrales han estado comprando mucho oro y lo mejor en la situación que ellos contemplaban era confiar en casi cualquier cosa que no fueran acciones de bolsa ni dinero. Si suben los tipos, ahorrar dinero sí tendrá algo de rentabilidad, pero la devaluación del propio capital por culpa de la cantidad de dinero creado artificialmente por esos bancos centrales, podría anularla. Y te repito, a pesar de que los peores presagios se basaban en un mundo incapaz de subir tipos por el impacto que tendrían las deudas soberanas y corporativas, los tipos subirán. En Europa no lo van a hacer tan rápido como en otras latitudes, pero subirán. La idea de que subir tipos representa un freno al débil crecimiento actual es lo que está retrasando la decisión europea. Lagarde nunca pensó en subir tipos. De hecho, como bien dice ese libro, subir tipos nos va a llevar a una parálisis económica tremenda. Por esa razón, el libro, Lagarde, el BCE, la Fed y el Sumsum Corda siempre pensaron en tirar de dinero gratis, modularlo y jugar con la compra de bonos, refinanciando deudas e ir tirando. Pero llegó lo que llegó y con lo que llegó, llegó la inflación. Europa está al 7,5 y una subyacente inédita. El Banco Central Europeo tiene como único mandato el mantener la estabilidad monetaria al 2.
y llevan meses muy por encima de esa tasa. Y la excusa para no hacer nada, subir tipos, es que esa cifra es coyuntural. Ya. La realidad es que subir tipos es la única medida monetaria factible para luchar con eso. No es una gran idea porque saben bien que esa inflación no viene de una economía boyante, sino de una economía estrangulada. A partir de ahí, la merienda. Si no suben tipos, el dinero perderá valor. Y todos los activos no reales también, como decían esos economistas. Si suben tipos, los activos reales podrían ganar algo de valor, pero la economía se acabaría de parar. La encrucijada es espantosa. Aprovecho para decirte que me des un like si te está gustando el vídeo, que te suscribas si no lo estás y que comentes, porque tu opinión a mí también me interesa. Pero volvamos, veamos qué se está haciendo para afrontar esto que viene. En Europa se está haciendo poco, de momento están en un wait and see desesperante. De momento la cosa va a denunciar lo que pasa en Estados Unidos y decir que no tiene nada que ver con lo que pasa en Europa. En España tampoco se está haciendo demasiado, el gobierno sigue sin darse cuenta de lo grave del asunto y la oposición sigue con la matraca de bajar impuestos para luchar contra la inflación y con la rebaja de costes de la administración, pero sin decir realmente cómo piensan hacerlo. Primero, vamos a hablar de quienes tienen la responsabilidad de preparar las estructuras socioeconómicas para afrontar el tsunami que viene mientras mantienen que estamos en una sólida recuperación económica. El IPC por encima del 8%, el PIB apenas crece un 0,3%, el nivel de recuperación económica está en el 97%, el peor de la Unión Europea, la demanda interna cae un 3,7%, la deuda pública en el 118%, la olvidada prima de riesgo en 100%, ha subido 20 puntos en dos meses. Ahora que el Banco Central va a dejar de comprar nuestra deuda, pues ya verás. El paro publicado al 13,65, también el peor de Europa. La EPA indica que el empleo creado es público, mientras que el privado se destruye. La recaudación fiscal asciende al 7,5, en contra de toda lógica social. La energía ya vuelve a estar en cifras inasumibles, los carburantes también. Y los fondos europeos no están surtiendo el más mínimo efecto. Lo están dejando todo al turismo. Que sea el turismo y el sol el que nos permita llegar a puerto. Pero el puerto más cercano está muy lejos, parece que no lo entienden. Es más, si no se acelera la ejecución y se mejora la calidad y el despliegue de esos fondos, las cifras que hablan de 109.000 empleos disponibles, que no encuentran a nadie, mientras hay 3 millones de parados, aumentarán. Eso os lo explicaré en otro vídeo, que por cierto, los que seguís este canal habéis llegado antes a varios temas. Os dije que las medidas contra Rusia a Rusia no la afectarían demasiado, y que sí nos afectarían más a nosotros. De momento es así. También os dije que poco a poco se iría detectando un decalaje entre el empleo ofertado y el demandado, y ya se habla de más de 100.000 puestos, como os decía, que eso tiene que tratarse estratégicamente y no dejarlo a la inercia, y más cosas. Pero volvamos, la oposición suele hablar de bajar impuestos y así luchar contra la inflación. Bajar impuestos también precisa de una transición, de un tiempo determinado, de algo de equilibrio, no es inmediato. Alguien tendría que explicarlo, y si bajas impuestos no debe ser para luchar contra la inflación, esa acción depende de otras decisiones que están muy lejos de la bajada de impuestos. Es más, si eso no se hace con amortiguadores sociales, el desastre inmediato puede ser tremendo. Bajar impuestos requiere reducir costes en la administración, y ahora mismo, el mayor gasto que tiene la administración son las pensiones. ¿Alguien va a tocar ese tema? Si bajas impuestos y no rebajas costes públicos significativos, con una estructura pública sobredimensionada, pues no va a salir. Deberían explicar cómo lo piensan hacer y en cuánto tiempo. Ni es posible hacerlo a lo bruto ni de manera inmediata. Bajar impuestos debe ser para crear empleo, facilitar la inversión y modernizar la economía. Si no, decirlo por decirlo, es un brindis al sol. Sol y playa. Aquí el problema es que España ya no es un país capaz de decidir su futuro. El tesoro público necesita oxígeno diario por parte de nuestros socios europeos para financiarse. Sin ese apoyo, en forma de garantía implícita y de las políticas excepcionales del BCE, nuestros costes de financiación se dispararían y entraríamos en riesgo de quiebra. ¿Hay alguien ahí pensando en esto? Se supone que sí. Resulta que necesitamos mucho más dinero del que nos cuentan. Nuestro problema no se resuelve emitiendo bonos para financiar el déficit público. Ningún estado del mundo amortiza ni un euro de deuda. Lo que hacen es refinanciar lo que vence cada año con nueva deuda. Por eso los países quiebran por incapacidad de refinanciación, no por tener un déficit u otro. Y España tiene que refinanciar 237.000 millones este año. 237.000. A ver cómo lo hacen. Lo preocupante es que parece que quienes tienen que gestionar esta difícil situación no tienen mucha idea de cómo hacerlo. Mira, en marzo de 2020, la ministra de Economía española afirmó que el impacto de la pandemia del coronavirus sobre la economía española sería
poco significativo, y que la recuperación económica sería una realidad en los trimestres siguientes, y gracias a la eficacia y rapidez de las medidas tomadas por el gobierno. Resultado, España sufrió la mayor caída del PIB desde que hay registros y consiguió ser la economía europea más dañada al hundirse un menos 10,8. Luego anunció que el PIB español se recuperaría con fuerza y que crecería un 9,8% a lo largo de 2021, pero creció la mitad. Ahora han tenido que corregir el 7% previsto y que se contemplan los presupuestos generales del Estado y bajarlo un 4,3. Pero no hablan de que esos presupuestos ya no valen, y no valen por una evidencia relevante. Si lo tuvieran en cuenta, si alguien en el Ministerio de Economía estuviera atendiendo a esto, deberían de atender al hecho de que si corregimos el gasto mantenido con el déficit previsto, habría que reducir el gasto público asignado a los presupuestos como mínimo un 4,6%. Si la corrección se hiciera en base al déficit que prevé la Comisión Europea, el recorte debería de rondar el 9%. Esto es muy serio, ¿eh? Como también es la debilidad del euro frente al dólar, que agrava la crisis energética y agudiza el alza de los precios. Hay que tenerlo en cuenta, o van a sufrir muchas personas. Hace unos días, Alemania advirtió a los consumidores de la Unión Europea que deberían prepararse para un gran golpe económico y a precios muy altos de la energía. La depreciación del euro contra el dólar supone un lastre añadido para soportar los costes de los combustibles fósiles, por ejemplo, en España, y además intensificará la inflación. El euro se ha depreciado muchísimo, en los últimos meses mucho, y ya se cambia en el entorno del 1,04 dólares. Lejos quedaban los 1,40 dólares que rozaba la divisa europea en 2015. Aquella fortaleza nos ayudaba entonces a tener mayor poder adquisitivo y poder afrontar a un petróleo que pudiera valer 110 dólares el barril. Ojo ahora, en serio que no comprendo en qué están pensando. No se me ocurre más que pedirle a empresas que no dejen de invertir en modernizarse, a empresarios que no dejen de estimular la innovación y a los trabajadores que no dejen de formarse para aportar más a sus compañías. Es en los momentos difíciles cuando hay que sacar lo mejor de nosotros. Cuando se va a facturar menos y los costes asociados van a subir, es momento de buscar un mayor grado de eficiencia. Es momento de innovar. Y es que no nos van a ayudar. No nos van a indicar ningún camino. Tendremos que hacerlo nosotros, juntos, pero nosotros. Eso es lo que me queda más claro. Ellos, unos y otros, emitirán discursos confusos sobre el futuro que será mejor, que vamos bien, que con nosotros será mejor, que con nosotros todo irá bien. Ni unos ni otros. Vamos tarde. Las consecuencias de tantos años de gestión equivocada, tantos años en manos de gente muy incapaz y acomodada, serán duras, como decían Mark Friedrich y Matthias Wake. Por eso, como siempre he hecho, cada vez que vienen maldadas en el contexto, yo tomo la decisión de acelerar más, de formarme más, de conocer más gente, de buscar nuevos modelos de negocio, de proteger mis activos, de invertir en aquello que no se ve afectado por las tormentas, y además busco innovar con tecnología. A mis clientes les recomiendo lo mismo, a vosotros os recomiendo lo mismo. Es tiempo de ponerse en marcha, no de pararse. Por eso, seguimos.